durante la votación, el senador Vázquez es, ¿verdad? Me ha solicitado la palabra y me reitera su petición, así es que pido que por favor pongan en su escaño sonido para que hasta por un minuto razone su voto. Si me lo permite, para razonar el voto adelante, que acaba de pasar. Adelante. Yo quiero primero reconocer la posibilidad de acuerdos políticos en este Senado, en esta Cámara de Senadores, pero también tengo que señalar una circunstancia que afecta al Estado de Chihuahua y que en este acuerdo yo no puedo ver al senador Corral como presidente de la Comisión de Justicia. Por obvias razones, él está siendo señalado, él es prófugo de la justicia actualmente y se está escudando en el fuero y ahora en la Comisión de Justicia para evadir su responsabilidad respecto de la desviación de recursos del gobierno de Chihuahua. La Fiscalía Anticorrupción le tiene ya señalado 98 millones de pesos distraídos del erario de Chihuahua. Le pido culminar su intervención, ¿cómo, senador? ¿Cómo es posible, pues, que este Senado se convierta también, después de la Fiscalía de la Ciudad de México, en parapeto de este senador que está señalado y que no ha dado la cara porque se está escudando en el fuero y ahora en la Comisión de Justicia? Es todo, presidente. Gracias. Bueno, ya se había votado el acuerdo. Se le dio la palabra ante la insistencia. Si no hubiese otra intervención. Sí, senador Monreal. Tiene hasta por un minuto el uso de la palabra. Con su permiso, señor presidente, quiero aclararle al senador que no es ningún prófugo, que usted representa otros intereses. En Chihuahua, usted sabe a quién me refiero, que no es cierto y que no se ha probado ninguna, no puede ser acusado, ni puede decir que sea prófugo de la justicia. Está equivocado y no vamos a tolerar ningún señalamiento más al senador Corral. Es cuanto, señor presidente. Yo pediría respeto a las senadoras y senadores, les pido respeto entre pares. Aquí cada senador y senadora es representante del pueblo por derecho propio. Todos pasaron por un proceso electivo, recibieron las constancias respectivas, en la sesión de instalación tomaron protesta, participaron en la sesión de Congreso General y todas y todos merecemos el respeto correspondiente. Puede haber un debate duro, ríspido, pero me parece que es atendible. Senador Corral, ¿con qué objeto? Momento. Senador Corral, tiene la palabra. ¿Con qué objeto? Para alusiones personales, presidente. Tiene hasta 2 minutos por alusiones personales. Hasta 2 minutos. Compañeras y compañeros senadores, pido a las bancadas de Acción Nacional respeto a los oradores. Así como he pedido respeto a sus intervenciones, pido lo propio, por favor. La intervención del senador Mario Vázquez es el mayor homenaje que la corrupción brinda a quienes la hemos combatido.
Debo decirle a Mario Vázquez que él no representa a Chihuahua ni los intereses de Chihuahua. Él representa solo los intereses de María Eugenia Campos y la alianza corrupta que han hecho con César Duarte. Yo no soy prófugo de la justicia, yo soy un perseguido de la venganza, del odio y de las ganas de vengarse de quien persiguió un momento, en Chihuahua. Un momento, senador Correa, le pido, senador, aguarde la compostura y el respeto que su investidura le exige. Le pediría que guarde respeto y que pida la palabra si así lo deciden. Adelante con su intervención, senador. Lo que quiero comentar con toda claridad: he sido objeto de una patraña. 3 años después de dejar el cargo de gobernador de Chihuahua y a 30 días de asumir la senaduría, la gobernadora de Chihuahua decidió involucrarme en una investigación por demás falaz, absolutamente fabricada. Qué pena y qué tristeza que los legisladores del PAN, y de ti no, porque pues siempre ha sido parte de ese pacto corrupto, pero qué lástima que los senadores del PAN hayan caído tan bajo y desciendan a este nivel de descalificación. A mí no me van a tener ni amedrentado ni arrojado. Aquí voy a defender mis puntos de vista como siempre lo he hecho. Sé el gobernador que fui. Sé el gobernador que fui, de una intransitable honestidad personal. Tuvieron que esperarse 3 años para fabricarme una investigación, porque está bajo presión de César Duarte, porque María Eugenia Campos fue la que se refugió en el fuero constitucional. Senador, le pido otra vez un momento. Le pido a la bancada de Acción Nacional que guarde respeto. Compañeros, compañeras. Pidió la palabra. Bueno, me parece además. Momento, senador Corral. A ver, el senador Vázquez pidió la palabra fuera de orden y fuera de momento. Estábamos en votación y le concedí primero la palabra, después le di la intervención. Está respondiendo por alusiones el senador Corral y la bancada de Acción Nacional no está teniendo el respeto y la consideración que exige para sí misma. Le exijo a la coordinación de Acción Nacional que ponga orden en su bancada, que respete y que si quieren hacer uso de la palabra a sus senadores, la soliciten. No vamos a tolerar falta de respeto a ningún senador y senadora en el uso de la palabra. Siga usted, senador Corral. Muchas gracias, presidente. Este momento también dibuja, también traza, también describe la pequeñez con la que la oposición quiere resistir. Porque si esa es la resistencia que quieren hacer, vaya resistencia. Durarán no 12 años en la oposición, van a mantenerse ahí toda la vida. En realidad, los describe en su nivel, los describe en su decepción, en su frustración. Es una vergüenza que se presten a la venganza de María Eugenia Campos. No los prestigia y no les va a ayudar eso a recuperar el prestigio perdido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un día antes de que tomara protesta como senador de la República, dijo con toda claridad que yo tenía mis derechos políticos a salvo. Por unanimidad, el mismo tribunal y la misma magistrada ponente del caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca determinó que están a salvo mis derechos políticos porque no me encuentro prófugo de la justicia. Voy a enfrentar ese proceso. Le pido, senador, voy a desenmascarar esa patraña. No me voy a escudar en el fuero. Vargas, ya voy a terminar. Porque además se le dio la intervención a un senador fuera de orden. A ver, voy a terminar. Voy a limpiar mi nombre, mi imagen, mi reputación.
que solo eso es el propósito de lo que han hecho. Por mí van a seguir hablando mis hechos, no solo mis palabras. Y aquí los voy a enfrentar. Senador Vázquez, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? Pongan sonido en la escaño, en el escaño del senador Vázquez. Tiene la palabra hasta por 2 minutos por alusiones implícitas y explícitas. Primero le digo a la bancada de Morena que corresponde a la presidencia dar la palabra si considera que hay alguna alusión y hubo alusión. Y hubo alusión implícita y explícita al senador Vázquez. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. A ver, senadora Andrea Chávez, una moción de orden, sonido en su escaño. Es de orden, presidente. Adelante, senadora. Simplemente aludiendo al conocimiento tan profundo que usted guarda sobre el reglamento interno del Senado de la República, le pido reconsidere el darle la palabra al senador Mario Vázquez, puesto que no hay alusiones sobre alusiones. El senador Javier Corral Jurado había hecho uso de la palabra por haber sido aludido, pero al responderle al senador Mario Vázquez, este no tendría derecho a utilizar nuevamente la moción por alusiones personales. Gracias. Sí, esta mesa directiva y esta presidencia decide explicar la razón de por qué he concedido y mantendré mi decisión de concederle el uso de la palabra. El senador Monreal hizo una alusión implícita al senador Vázquez y el senador Corral hizo una alusión explícita. Tiene la palabra hasta por 2 minutos el senador Vázquez. Gracias, presidente. Primero, pues, senador, lo mandaron a defender lo indefendible. Luego, Corral, como traicionó en el PAN, así los va a traicionar a ustedes. Y a donde vaya ese espía, a donde está ese espía, y de acá es traidor. Frente a los chihuahuenses, a los que represento en buena parte, no su totalidad, frente a los chihuahuenses que han entendido perfectamente lo que fue el gobierno de Javier Corral, un gobierno gris, omiso y corrupto, tanto que su secretario de Hacienda está prófugo también, tanto que su coordinador de comunicación social ha declarado en su propia contra por corrupto. Eso es lo que hoy quiero decirles aquí en este Senado, al pueblo de México, pero sobre todo a Chihuahua, en esa injusticia que hoy se está avalando aquí para nombrarlo presidente de la Comisión de Justicia. ¡Válgame Dios! ¿Qué está pasando en nuestro país? Es todo, presidente. Gracias. Muy bien. Pido a la Secretaría lea el artículo 78 del reglamento del Senado. Un momento, sí. Un momento, senador Corral. Pido a la Secretaría lea el artículo 78 del reglamento del Senado. Procedo a dar lectura, presidente. Artículo 78 del reglamento del Senado de la República. En el desarrollo del debate, se concede la palabra a un senador cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos, el solicitante interviene inmediatamente después del orador. En el caso de alusiones personales, deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones las referencias a personas morales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador Corral? Para alusiones personales. Tiene la palabra hasta por 2 minutos por alusiones personales. Que cierre él. Habrá más tiempo que vida.
Vuelvo a pedir a la bancada de Acción Nacional, no a pedir, a exigir respeto a quienes están en el uso de la tribuna. Reitero que no vamos a tolerar ninguna falta de respeto a ningún orador u oradora de esta Cámara de Senadores. Habrá más tiempo que vida para que podamos ir conociendo la biografía y la historia de cada quien en esta Cámara. Y si se trata de acusaciones de corrupción, ¿sobre quiénes pesan las acusaciones de corrupción hoy por hoy en el estado de Chihuahua? ¿Cuáles son los intereses que conforman toda esta patraña de persecución política que se me ha enderezado desde que dejé el gobierno del estado de Chihuahua por haber encabezado una de las operaciones más importantes de combate a la corrupción en el país, que por cierto descubrió niveles de corrupción en los más altos niveles de la política mexicana, y que no solamente tuvieron en la alianza de César Duarte y María Eugenia Campos su componente principal? Hay que recordar que ella sí fue vinculada a proceso penal en plena campaña electoral, porque era parte de la nómina secreta de César Duarte. Nosotros no quisimos, ni pudimos, ni jamás lo íbamos a permitir excepcionar a María Eugenia Campos por ser miembro del Partido Acción Nacional al que yo pertenecía. Y eso, y de ahí viene el odio enfermizo, la revancha, esta idea perniciosa de perseguirme, porque nosotros no quisimos hacer excepción. Antes de tomar posesión del gobierno de Chihuahua, a punto ya de investirse del fuero constitucional que protege al gobernador del estado, a la gobernadora del estado, un juez, un magistrado local, revirtió el proceso de vinculación a proceso de la hoy gobernadora. Eso es lo que está detrás de toda esta faramalla que ha venido a ser aquí el que representa esos intereses oscuros. Por cierto, depositario, heredero él también de esa misma red de complicidad. Habrá tiempo para conocernos más y para que yo les platique a todos de varios de mis antiguos compañeros de partido. Muchas gracias. Muy bien. Recuerdo a esta asamblea que no hay tema de debate, que se me pidió la palabra en plena votación y la otorgué al final. Hay cuatro senadores y senadoras que están solicitando el uso de la palabra y la agenda política es el siguiente punto. Les adelanto que si su solicitud de intervención es por este punto, les será negada el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senador Luis Alfonso Silva Romo? Firmar el sentido del voto de la JUCOPO que acabamos de votar, presidente. Sí, le pido, senador Silva Romo, que ya no es tema de debate y ya fue votado. Senadora Lili Téllez, ¿con qué objeto ha solicitado el uso de la palabra? Gracias. No la pedí, pero aprovecho para decirle a usted que yo nunca voy a presentar una denuncia por violencia política de género contra usted. Así que usted y yo siempre podemos hablar en los mismos términos. Bueno, no tenía ningún objeto la senadora Lili Téllez. Senadora Lilia Margarita Valdés, ¿con qué objeto? El objeto es sumarme a la solicitud de que, ya que esta es la primera sesión, de veras pongamos todo lo que esté de nuestra parte para que sea un ejemplo al pueblo mexicano. No podemos venir a echar diagnósticos jurídicos como se nos ocurre, como tampoco podemos venir a dar diagnósticos psiquiátricos si a mí se me ocurriera aventarlos a diestra y siniestra. Yo le solicito y le pido a la bancada de Acción Nacional que pongamos de nuestra parte todos para que esto sea ejemplo de cordura y no se avergüencen los y las mexicanas de los senadores que a veces no dicen nada más que simplemente algunas tonterías. Pongamos todo de nuestra parte y evitemos los gritos y los alaridos a las personas que estén hablando. Muchas gracias, senador presidente. Esta presidencia está siendo muy tolerante, nunca dijo el sentido del objeto y no quise ser descortés y retirar el uso de la palabra. Les pido a los senadores y senadoras que antes de hablar
digan el objeto de su intervención. Senadora Citlali Hernández, ¿con qué objeto? Gracias, presidente, por su paciencia. Solo para solicitarle, me parece que las primeras intervenciones que tuvo el senador Mario Vázquez violentan la presunción de inocencia de nuestro compañero senador Javier Corral. Solicitarle por su conducto que se retiren del diario de los debates, porque aquí podríamos hablar de varios casos que hay en la bancada de Acción Nacional y que al final son los tribunales electorales los que permitieron su participación. Y finalmente, pues también pedirles que eleven el nivel de debate, porque si hablamos de quienes integran la Comisión de Justicia, pues podríamos hablar que este pleno también votó a Miguel Ángel Yunes o a Ricardo Anaya o a algunos otros integrantes. Somos todos los que estamos, integramos proporcionalmente al voto que recibimos en las urnas las comisiones, y en consecuencia me parece que el debate tiene que estar en esa altura. Gracias. Esta presidencia considera que ningún legislador, legisladora puede ser reconvenido por sus expresiones. Si algo cubre el fuero es eso, su libertad de expresión. Y aún aceptando que puedan ser injuriosas las aseveraciones que aquí se han hecho, me parece que cada quien se debe hacer cargo de sus expresiones injuriosas. Y por lo tanto, continúo con el orden del día. Sí, solo a solicitud del propio legislador, legisladora que haya hecho expresiones que se consideran injuriosas y que reconozca que así hayan sido y solicite que se retiren del diario debates, es que puede hacerse. Por ello, no hago la solicitud, no otorgo la solicitud pedida. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para mí. ¡Viva México! ¡Viva AMLO! ¡Viva la dignidad!